Ponerse el perfume en ciertas partes del cuerpo, hay muchos que dicen que vas a oler mejor, te va a durar muchísimo más y encima vas a recibir muchos cumplidos. Bueno, en realidad eso no es así. Siempre me preguntan, Guille, ¿dónde me pongo el perfume para que me dure, para que pueda proyectar más? ¿En qué parte del cuerpo es necesario o es aconsejable ponerse una fragancia? Hay miles de videos sobre esto, de cómo ponerse el perfume, cómo aplicarse. Parece una soncera, pero bueno, vale la pena explicarlo de nuevo y también derribar algunos mitos. Primero, que nada, les quiero decir que voy a estar usando, para mostrarles hoy, voy a estar usando Dior Homme Cologne, que es una fragancia simplemente perfecta, esta fragancia. Entonces les voy a mostrar dónde yo me aplico la fragancia y por qué. ¿Sí? Quiero contarles que no hay una parte del cuerpo en donde yo les diga ponete acá el perfume para que te dure más y para que proyecte más. No, en realidad el perfume yo donde me lo aplico siempre es acá en el cuello, detrás, abajo de las orejas, como dicen, adelante, pero más acá en la parte del pecho, en la nuca, y siempre yo acostumbro a ponerme en la muñeca, ¿sí? Pero para ir oliéndomelo, no es porque proyecte mucho más. Muchas personas les van a decir, che, para que te dure más el perfume, ponételo en la ropa. La verdad, gente, yo no opino igual. Para mí, ponerse el perfume en la ropa es un desperdicio total. Las fragancias, este tipo de fragancias, están hechas para utilizar en piel, porque mezclado con el pH de la piel, más el calor corporal, la fragancia va a ir evolucionando, vas a ir notando rápidamente ese cambio de notas de salida, de corazón y de fondo. Si vos te lo aplicas en la ropa, siempre va a oler casi, o sea, va a oler casi siempre igual. No se van a notar esos cambios de etapas del perfume. Quizás sí se puede notar, pero con muchas horas. O sea, ahora me echo el perfume en la ropa, voy a sentir durante 5 horas el limón y luego dentro de 5 o 6 horas más voy a sentir la parte floral y el almizcle. O sea, vas a estar 20 horas para oler todo el perfume. ¿Sí? Entonces, pones el perfume en la ropa, ¿vale la pena? Para mí no. Les hago como un ejemplo, para mí es como echarle Coca-Cola a un buen vino, como echarle, no sé, si te compras un vino súper caro, exclusivo, y le echas Coca-Cola para que te rinda más el vino. O sea, es una estupidez para mí ponerse el perfume en la ropa, la verdad. Si querés que te dure más el perfume y lo querés tener en la ropa, no te lo apliques en la ropa directamente, aparte porque esto contiene alcohol, puede dañar la fibra de la camisa, de la remera donde lo uses, pero ya si vos también te puedes aplicar el perfume dentro, acá. Por acá adentro, en la parte de la clavícula, en el pecho, y ahí ya hace contacto con la ropa. Entonces, no hace falta vos que te pongas el perfume sobre la ropa, sino ya en la piel, en contacto con la piel, la ropa, la remera o la camisa, ya va a tomar su aroma. Entonces, esa es una forma, pero aplicárselo, como les dije, tirarse el perfume acá en la ropa para que te dure más, es como echarle Coca-Cola al vino. Bueno, otra cosa, que algunos se ponen el perfume en el pelo para que proyecte más o en la barba. Error, muchachos. Esto contiene alcohol, les va a dañar el pelo. Y ponerse, si vos tenés barba y te pones el perfume en la barba, imagínate que vas a saludar a alguien y le dejas pegado tu perfume a otra persona. No, no está bien, ¿sí? Entonces, ¿dónde aplicarse el perfume? Mi opinión y mi consejo para todos es en el cuello, ¿sí? Si quieren, acá en la parte de delante, dentro de la camisa, en la parte de la clavícula, en la nuca. En la nuca está bueno también porque si tenés pelo corto, si tenés pelo largo, no. Porque mientras vos caminas es como que el perfume va yendo para atrás y va dejando el rastro. Sí. Ahora, el perfume, ¿cómo, dónde aplicárselo para que te dure más? No hay un lugar en donde vos te apliques el perfume y te dure más. El perfume te va a durar lo que te tenga que durar. Esta fragancia de Dior Homme Cologne dura entre 4 y 5 horas en mi piel. No hay ninguna otra parte del cuerpo en donde yo diga me lo pongo acá, así me dura 5 o 6 horas más. No, no hay forma. Eso es mito. No se crean de que porque te lo pones debajo del brazo, te lo pones en el pelo o en la panza o en las rodillas, te va a durar más el perfume, porque no es cierto. El perfume, cuando entra en contacto con la piel, hace su trabajo, ¿sí? De ir evaporándose y dura lo que tenga que durar la fragancia. No hay un lugar exclusivo donde diga, wow, me lo pongo aquí y me dura 10 horas más. No. Después, hay recomendaciones que dan perfumistas para que el perfume te pueda llegar a durar un poquito más, pero es más que nada con el tema de la hidratación de la piel, mantener la piel húmeda, ¿sí? Con cremas. No se pongan la crema arriba del perfume, eso es otra estupidez. Manténgase la piel hidratada mejor, tomen mucho líquido, manténgase hidratado usted, entonces el perfume va a tender a rendir mal.
a rendir más, ¿sí? Después esa cosa de ponerse vaselina, yo lo he hecho y la verdad que es una estupidez también, no dura para nada, mucho más ponerse vaselina en la piel y después arriba ponerte el perfume, no sirve, la verdad no sirve. Pónganse el perfume en la piel, si quieren que el perfume les rinda muchas más horas, se llevan un Dican, se vuelven a replicar y listo. Así que bueno chicos, este era un video cortito, bueno no fue tan cortito, pero quería explicarles algunas cosas sobre cómo aplicarse la fragancia, que parece una pavada, pero bueno, sirven a veces este tipo de consejos para no malgastar el perfume. Como les digo, no se lo echen en la ropa, no se pongan el perfume en el pelo, cuídenlo el perfume de la luz del sol, de la luz del foco, sí, la luz artificial, cuídenlo de los cambios de temperatura, manténganlo dentro de su placar, con su cajita para que les dure más, para que no se dañe la fragancia, ¿sí? Aplíquenselo acá en el cuello, en la parte de delante, en la parte de atrás, debajo de las orejas. Se pueden aplicar acá en el pliegue del brazo, en las muñecas. Si quieren aplicárselo en el torso también está bien, pero sobre la piel, no se apliquen en la ropa, no se apliquen en el pelo, ¿sí? También eso que hace mucho de tirar el perfume en el aire y después pasar para que te abarque más cuerpo, más toda la parte del cuerpo o todo el cuerpo de perfume. También no. También. Bueno, la distancia para aplicarse el perfume, no sé, más o menos acá, 20, 30 centímetros. Si yo me lo aplico acá, me va a ir chorreando, me va a ir goteando el perfume. Entonces aplíquenselo más o menos a esta distancia, ¿sí? Para que te cubra gran parte del cuerpo, pero igual que te moje la piel, ¿sí? Y 20, 30 centímetros, acá atrás, adelante. Ahí es suficiente, ¿sí? Esta es mi fragancia del día, mi fragancia de esta noche. Es espectacular porque yo me aplique la fragancia en otra parte del cuerpo, esta no me va a durar más. Así que gente, bueno, este videito rápido que les quería compartir a ustedes. Cuéntenme ustedes dónde se ponen en la fragancia, dónde la guardan, cómo hacen todo este ritual de ponerse la fragancia. Y sobre todo, cuál es su fragancia de hoy en día, que hoy es viernes 17 de marzo. ¿Sí? Son las 9 y media de la noche, así que en un ratito voy a estar subiendo este video a YouTube. Así que me cuentan, muchachos. Chau, chau.